Empezamos con nuestro curso de elaboración de un cuadro de cargas con Excel. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es Excel? Excel es un programa de funciones contables y administrativas, manejos de datos, de base de datos, de gráficos, de fórmulas, etc. A nosotros nos va a servir como una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo nos va a permitir ingresar las fórmulas de corriente y de caídas de tensión. Y vamos a ingresar los datos correspondientes y el programa casi automáticamente nos va a dar los resultados que nosotros queremos, ya que si lo hiciéramos de forma manual, con una calculadora o a mano, nos tardaríamos mucho, sería más cansado y más tardado. Entonces, este programa nos va a ayudar a mejorar nuestro tiempo de elaboración de cálculos y sobre todo a mejorar nuestra productividad. Entonces, vamos a abrir el programa. Si nosotros vemos aquí mi escritorio, ¿qué vemos? Prácticamente no vemos nada. Todo aquí no hay ningún programa. Acá abajo en la barra se ve el AutoCAD, se ve el Explorador, otros programas, pero no está el Excel. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Ponemos un clic aquí. Escribe aquí para buscar. Clic izquierdo. Ponemos EX, ya apareció, pero vamos a ponerlo completo, CEL, Excel. Tengo la versión 2016. Damos un clic izquierdo y va a empezar a cargar el programa. ¿Qué hacemos aquí? Abrimos un nuevo archivo. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente damos un clic izquierdo aquí, libro en blanco. Excel se maneja por libros, ¿sí? O sea, un archivo de Excel es un libro. Si se fijan aquí dice hoja 1. Para Excel esto es la primera hoja del libro 1. Si queremos otra hoja, damos un clic aquí en hoja nueva, en este signo más, clic izquierdo. Y ya tenemos hoja 2 de nuestro libro 1. Así se maneja Excel. En este primer video vamos a ver la interfaz de Excel. Tenemos aquí la barra de herramientas. La barra de herramientas rápidas, ¿sí? Aquí está atrás, rehacer, entre otras herramientas que vamos a ver después. Tenemos la famosa pestaña de archivo. Cuando nosotros ponemos clic izquierdo aquí, se despliega esta información. Se ve nuevo, archivo nuevo, abrir un archivo que ya está hecho, guardar este archivo, porque no está guardado, está como libro 1. Guardar como cuando tenemos un archivo que ya tiene un nombre, pero queremos guardarlo con otro nombre o con otra versión de Excel. Imprimir el archivo, compartirlo en la red, exportarlo en otro formato, publicarlo, cerrar el archivo, entre otras opciones. Si ya no queremos ver esto, le damos un clic izquierdo aquí. Y nos regresa otra vez al libro 1. Tenemos la pestaña de inicio, la pestaña de insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar vista. Al momento solamente vamos a ocupar esta que es inicio. Inicio se clasifica o se parte en estas subpestañas, digámoslo así. Sí, bueno, es más bien una cinta. Tenemos el portapapeles donde está la función cortar, copiar, pegar, las funciones clásicas. El tamaño de fuente, sí, la pestaña fuente, que es donde viene el tipo de fuente, el tipo de letra, el tamaño de la letra, si queremos que sea negrita, si queremos que sea cursiva, si queremos que sea subrayada, los bordes, que los vamos a ocupar también, el sombreado, que sería el color de relleno aquí, que también lo vamos a ocupar, el color de la fuente. Y nos pasamos a alineación, que vamos a tener si lo queremos centrado o si lo queremos centrado pero de manera horizontal. Si queremos desplazar la sangría del texto o si queremos que no tenga sangría, ajustar el texto dependiendo del tamaño de la celda, combinar y centrar dos o más celdas, también lo vamos a ocupar. ¿Qué formato va a tener nuestra información? Si va a ser científica, de ingeniería, si va a ser general, si va a ser contable. Estilos de celda. La celda si queremos insertar o eliminar celdas, entre otras funciones. Prácticamente es una pequeña introducción al programa y solamente vamos a ocupar
esta: portapapeles, fuente, alineación y número. Solamente hasta el momento. Después vamos a ver temas y tal vez ocupemos otras pestañas de aquí. Hasta aquí dejamos el video. En el siguiente video vamos a ver qué es una celda. Vamos a empezar a tratar de hacer operaciones matemáticas, sumas, multiplicaciones, que es lo más común y lo más fácil. En nuestro caso solamente vamos a ocupar eso: sumas, multiplicaciones, divisiones, tal vez restas también. Entonces vamos al siguiente video.